Antes de empezar el vídeo, tengo que deciros una cosa muy importante. Esto no sustituye a día de hoy un visor de PC. Simplemente quiero dejarlo claro. Bienvenidos a mi canal. Soy Alejandro VR y hoy os voy a hacer un pequeño tutorial para poder conectar las Oculus Quest al ordenador. Y de esta forma poder utilizar todos los juegos de Steam VR e incluso Oculus Home en vuestras Oculus Quest. Y ya sabéis, si os gustan las nuevas tecnologías y la realidad virtual, suscríbete al canal, dale a la campanita y si te gusta el vídeo, dale al like. Bueno, pues Navitumenacos, ya estamos por aquí y como ya sabéis muchos, existen varias aplicaciones que permiten conectar las Oculus Quest al PC. Entre ellas tenemos RiftCat, que es una aplicación de pago que seguramente también traeremos por el canal, y después también tenemos ALVR, que es otra aplicación que en este caso gratuita que también funciona para hacer una transmisión de imagen de Steam VR directamente a las Oculus Quest sincronizado con absolutamente todo. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder jugar a juegos de PC en nuestras Oculus Quest, pero que también implica otra serie de cosas, como por ejemplo que no termina de ir todo lo bien y lo suave que debería de ir. Y esto quiero dejarlo muy claro desde el principio. Esto no sirve para dejar de lado un dispositivo como puede ser unas Oculus Rift, unas HTC Vive Pro, unas Vive, unas Odyssey o lo que sea. Simplemente es un añadido más, una funcionalidad que en determinados casos algunos usuarios podréis utilizar, otros no, y que conlleva una serie de modificaciones dentro del propio visor, e instalación de aplicaciones, configuraciones y además necesitar un PC bastante potente. Porque en este caso ya no estamos conectando un dispositivo directamente a un puerto USB, un HDMI o un DisplayPort, sino que estamos codificando y lo estamos enviando a través de una red Wi-Fi 5 GHz. Atentos a esto porque son cosas importantes y si no las cumplimos, esto no va a funcionar bien. Con este tutorial quiero simplemente enseñar que se puede hacer. Yo en mi caso, evidentemente, sigo diciendo y defenderé que mejor a día de hoy es un visor de PC, es decir, esto no lo va a sustituir, pero sí es verdad que todas aquellas personas que se han comprado unas Oculus Quest y por cualquier motivo no tienen un dispositivo de PC, podrán utilizarlo para ver juegos que sí que existen en esta plataforma y no en la del standalone. Así que simplemente dejar todo esto muy claro y con una clara advertencia. Esto no sustituye por ahora a los visores de PC. Y sin mucha más dilación, vamos a pasar con el pequeño tutorial, vamos a ir haciendo los pasos y te recuerdo que para poder hacer esto, lo primero que tienes que hacer es activar el modo desarrollador en tus Oculus Quest. Y si no sabes cómo es, te dejo aquí un tutorial para que le eches un vistazo. Bueno, y lo primero que tendremos que hacer va a ser instalar el Steam VR. Simplemente nos vamos a Steam, lo buscamos, Steam VR, y le damos a instalar para que se proceda a hacer la instalación. Es muy sencillo. Lo siguiente que tendremos que hacer es activar el modo desarrollador dentro de las Oculus Quest. Lo único que tenemos que hacer es ir a la aplicación del teléfono móvil, ejecutar la Oculus Home, irnos a configuración, buscar la opción de modo desarrollador y activarlo. Lo siguiente que tendremos que hacer es entrar en Google, buscar ALVR, irnos a la página donde está el repositorio para descargarlo, hacer un poquito de scroll hacia abajo hasta llegar a la parte donde están las releases y descargar la última versión que nos encontremos disponible. En este caso, a día de hoy, la que nos encontramos es la Alpha 4. Descargamos tanto el .zip portable como el APK. ¿Para qué? Pues para tener el servidor en el PC y para tener también lo que sería el emisor o el receptor dentro del dispositivo de Oculus Quest. Nos vamos a la carpeta de descarga, cogemos la aplicación .apk, nos vamos al directorio de ADB tal y como hacíamos en el primer tutorial, lo colocamos ahí y ahora, muy sencillo, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, nos vamos al CMD que podemos ejecutar desde la tecla Windows. Nos vamos al directorio de ADB, escribimos ADB device y después ADB install y el nombre de la aplicación que vamos a instalar, que en este caso sería la de ALVR. Una cosa importante, si tienes ya una versión previa, tendrás que desinstalarla utilizando el comando ADB uninstall.
Una vez que ya tenemos todo esto, nos volvemos a ir a la carpeta de descarga, descomprimimos el portable que hemos descargado, que es el servidor, y nos vamos allí a ejecutarlo. Aquí nos dice claramente que si tenemos algún problema vamos a tener que abrir determinados puertos en el firewall para que funcione. Esto, si no lo tenéis hecho, tendréis que hacerlo y si os funciona de primera, pues mucho mejor. Ahora lo único que tendríamos que hacer es ponernos nuestras Oculus Quest, ir a la biblioteca de aplicaciones de Oculus Quest, darle a orígenes desconocidos y ejecutar a LVR. En ese momento, la aplicación servidor del escritorio nos va a dar la opción de conectarnos y nos vamos a conectar. Tenéis que echarle un vistazo a la parte de vídeo, tenéis que tener elegido el H265 y después el bitrate bajarlo entre 30 y 45. Y por último, modificar la resolución, ya que a una resolución de 100% lo vas a ver un poco borroso y a una resolución de 150% se va a parecer mucho más a la resolución nativa que tenemos en el panel original. Ya por último, una vez que ya tengas todo esto hecho, tienes que darle a iniciar servidor. En ese momento empezará a aparecer en Oculus Quest el entorno de SteamVR, donde podrás moverte sin mayor problemas. Y esto, Virtumaníacos, básicamente es el pequeño tutorial que podemos ver para poder utilizar las aplicaciones de SteamVR dentro de nuestras Oculus Quest. Tengo que dejar claro de nuevo que esto funciona. Estamos ante una aplicación que, además de ser gratuita, te permite utilizar aplicaciones pues de este entorno. Incluso también, si instalas el Revive, podrás utilizar las aplicaciones y los juegos que tengas en el Oculus Home. Pero esto no quiere decir que todo funcione como tenga que funcionar. Es cierto que existe una pequeña latencia que dudo mucho que se pueda resolver. Aún así, estamos en manos del desarrollador y él verá si esto es posible o no es posible hacerlo. También tenemos otra serie de problemas, como por ejemplo los desplazamientos laterales, en los cuales, debido a que la tecnología que utiliza el desarrollador para suavizar el movimiento de cámara no es compatible con el 6DOF, nos vamos a ir encontrando con pequeños microsaltos a la hora de movernos. Y esto es algo normal. No sabemos si esto terminará evolucionando y llegando a buen puerto y se termina por ver bastante bien. Además, también tenemos el problema de la resolución. No estamos ejecutando la aplicación de SteamVR a una resolución nativa del panel. Si os dais cuenta, al poner el 150%, nos vamos a una resolución de 3072x1536, que eso es bastante alto por un lado de la resolución nativa y por el otro no llega. Es decir, necesitamos 2880x1600 y nos pasamos por 3000 y no llegamos a los 1600. Esto también es muy importante, pero es que ni la resolución del 100% es capaz de llegar a los mínimos que debería de tener el panel para que se vea totalmente nítido. Y esto es insalvable a día de hoy. Obviamente el desarrollador estará trabajando en ello y con toda seguridad dará con la clave para poder hacer esto más funcional. Una cosa que sí que me ha llamado la atención es que el tracking funciona bastante bien. De hecho, respeta completamente toda la zona de juego que puedas tener con tus Oculus Quest. Incluso también te permite en SteamVR configurarlo en modo de pie o también te permite hacerlo con modo habitación. Esto es algo que vais a tener que hacer si queréis ejecutar SteamVR, no vale con simplemente instalarlo. Al principio os pedirá que hagáis un breve tutorial donde tendréis que configurar la zona de juego. Podréis hacerlo tanto en modo ROM Scale como también en modo de pie. Eso queda a libre disposición de cada uno. Una vez que ya lo tengas configurado, no vas a tener grandes problemas para ejecutar los juegos. Pero sí hay que dejar una cosa muy clara, y es que el PC que vamos a necesitar para poder mover todo esto, además de poder mover los juegos de realidad virtual de PC, vas a necesitar que también transmita toda la codificación de vídeo a las Oculus Quest, con lo cual eso van a ser recursos que se van a comer. Una cosa también importante que tengo que decir es que esta aplicación ALVR funciona principalmente y de forma bastante bien con tarjetas gráficas NVIDIA. Esto hay que dejarlo muy claro porque AMD en este caso creo que todavía no tiene un soporte total y están bajo pruebas, aunque no sabemos cómo terminará por darle soporte el desarrollador a este tipo de hardware. Así que tened cuidado con todas estas cosas porque no estamos hablando de algo tan sencillo como enchufar y darle a jugar.
Sí que es verdad que una vez que lo tengas todo configurado, lo único que tienes que hacer es ejecutar el ALVR en el terminal, es decir, en las Oculus Quest, y después ejecutar el servidor para conectarlo y darte el vicio que te dé la gana al juego que tú quieras. Los controles por ahora están bien definidos, pero sí que es verdad que hay algunos pequeños fallos, porque no funcionan directamente como unos Oculus Touch, sino que están funcionando como unas maracas. Con lo cual hay opciones que en los stick no funcionan o que tienes que apretarlo para que terminen por funcionar. En el caso, por ejemplo, de InDeath, los controles que tienen por defecto los Oculus Touch son mucho más intuitivos que los que pueden traer con las maracas. Y la verdad que intentar jugar a este juego con la configuración de las maracas se va a hacer un poco insoportable. Pero bueno, como poder, se puede. Así que esta es la conclusión que puedo llegar al final. No creo que Oculus Quest a día de hoy pueda sustituir un visor de PC conectado al PC, así que esto hay que dejarlo muy claro. Pero sí que te puedo decir es que va a ser totalmente funcional. Se ve bastante decente, no voy a decir que se vea perfecto, porque siempre que hay una codificación y además mediante Wi-Fi va a hacer que no se termine de ver bien en condiciones, pero oye, la verdad es que la solución está y es totalmente funcional. Para todas aquellas personas que no tengan un dispositivo de realidad virtual conectado al PC, le va a venir de fábula. Y yo sí que tengo que decir una cosa, y es que ojalá cuando yo empecé con todo esto y con mis cardboard existiera una aplicación que funcionara tan bien como puede llegar a funcionar a LVR. Pero volvemos a dejarlo muy claro, esto no es final, aquí hay que mejorar muchas cosas. No sirve para sustituir un visor de PC por ahora y esperemos que en el futuro termine por pulirse tantos defectos como sean posibles. De todas formas, en el momento en el que eso se consiga, no os preocupéis que yo voy a venir por aquí a deciros que oye, que esto ya funciona en condiciones y se puede considerar que podemos conectar las Oculus Quest directamente al ordenador. De todas formas, ya os traeré también una pequeña explicación de cómo funciona RiftCat y cómo se instala, que es muy parecido a esto, pero es una versión de pago, además de compatible con más tarjetas gráficas. Así que nada, virtumaníacos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like y compartidlo, que eso ayuda un montón. Y ya lo que os digo siempre, ¿vale? Ya nos vamos viendo por aquí. Venga, hasta luego. Y os lo digo de verdad, ojalá en el 2016, cuando yo empecé con todo esto, hubiera existido una aplicación así. Porque la que yo tuve que liar con las cardboard y el magnetómetro, no os lo podéis ni imaginar.